Buenas tardes, soy Luis Fernando Gijón López, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés. Iniciamos el acto eh, con la clausura de la primera promoción del curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. Contamos con ello, para ello, con las siguientes personas en la mesa. Eh, Mariby Monteserín, que es la alcaldesa de Avilés. Doña Lidia Espina López, consejera de Educación. Don Borja Sánchez García, Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad. Don José Manuel Redondo López, profesor titular de la Universidad de Oviedo. Don Modesto Álvarez Rodríguez, experto en seguridad de Ricoch. Don Ignacio Manzano Roces, responsable del área de gobierno de la seguridad para España y Portugal en DXC Technology. Doña Soledad Antelana, Antelana Lada Toledano, Security Program Manager en Google. Agradecemos también la asistencia asimismo sí de don Javier Cueli y don Ángel de la Fuente, director general y jefe de servicio de enseñanzas profesionales respectivamente, doña Eva Ledo y don Raúl González, presidenta y secretario del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, doña nulia del Miro, concejala de Educación del Ayuntamiento de Áviles, así como a integrantes de otras organizaciones representantes del Consejo Social de este centro, docentes y alumnado. Está llegando a su fin esta primera promoción del curso de especialización en ciberseguridad, que es la única titulación eh, oficial en esta materia que se imparte en el Principado de Asturias. Los cursos de especialización son un nuevo nivel de formación profesional con el que se pretende mejorar la formación del alumnado y abrir nuevas, abrir nuevas y mejores expectativas laborales. Fruto de ello, además, está el proyecto Hackademia, ...propuesto por el Departamento de Informática de este centro... ...ha sido uno de los 30 seleccionados a nivel nacional... ...en el programa Dualiza de CaixaBank. Es de agradecer la implicación de las empresas... ...con las enseñanzas de formación profesional... ...a través de la realización de la formación... ...en centros de trabajo de nuestro alumnado. Muestra de ello son las empresas que hoy nos acompañan. Hoy damos un paso más en la visibilización... ...de las mujeres en ciberseguridad... Con la presencia de Soledad Antelara Toledano, una iniciativa que comenzamos el 8M con este objetivo. Existen otras iniciativas para atraer a las mujeres a los estudios de informática y desde la, desde, la desde la Universidad de Oviedo están desarrollando determinadas campañas, siendo José Manuel Redondo uno de sus promotores. A continuación interviene el consejero de Ciencia e Innovación, don Borja Sánchez García bien pues eh, muchísimas gracias buenas tardes a todos y a todas eh, yo en primer lugar me gustaría eh, agradecer tanto a, a la consejera a, a su equipo eh, en consejería porque están realizando una labor fantástica con la formación profesional además en temas tan relevantes y de actualidad como el que el que tenéis eh, vosotros ahora mismo no el que representáis que es la ciberseguridad y, y bueno, también eh, lo que sí que me gustaría agradecer es a, a, a todas las personas que, tanto a, a la promoción como a las personas, al profesorado, que, que hacéis posible que, que en el Principado de Asturias se pueda impartir un, una, una titulación como, como esta. Así que vaya por delante en mi enhorabuena. Eh, yo, como consejero de, en este caso, de Ciencia, Innovación y Universidad, eh, tenemos también las competencias en, en telecomunicaciones, en transformación digital. Una de las eh, cuestiones que hemos realizado desde la llegada a la consejería es eh, tratar de alinear eh, un operador neutro de telefonía que tenemos en el Principado de Asturias, que es, eh, se llama HITPA, probablemente hayáis escuchado hablar de él, pero lo que hemos querido es, es ir alineándolo con toda esta hiperconectividad que está llegando pa paulatinamente. Me estaréis eh, muy probablemente. Eh, acostumbrados a oír a hablar de despliegue de fibra óptica en, la, en, el, en el medio rural asturiano. Pues, últimamente, para que os dais cuenta, pues, eh, en Boal se activaron eh, pues, conexiones para 1.200 personas, en Cudillero para 3.000, etc. etc cada, cada mes va a ser así. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que cada vez va a haber más dispositivos conectados, eh, más personas y más modelos de negocio que van a tener que operar en la nube. Estamos ahora mismo también desplegando la, la red de quinta generación, la 5G, eh, probablemente eh, pues algunas personas hayas notado alguna interferencia con la TDT, es normal porque es, es, hay que migrar, es básicamente la misma frecuencia, es, es alrededor de 700 MHz, pero es que ya, ya se está hablando de las redes de esta generación, ya está en la fase de I D y ya se están desarrollando proyectos. Por tanto, hacia dónde avanzamos? Bueno, avanzamos hacia cada vez más infraestructuras, cada vez más, eh, más importancia de telecomunicaciones, más importante y, o, impo, eh, o importancia de que estas comunicaciones sean seguras, tanto a nivel cibernético como también nosotros en, en el operador neutro lo que estamos procurando es que sean eh, seguras a nivel físico también. Eh, y bueno, en ese en ese sentido, para que os hagáis una idea, ¿eh? nosotros eh, a nivel de infraestructuras eh, pues gestionamos unos 20 nodos de comunicación interconexiones con otros eh, con otras redes, con otros operadores y unos mil kilómetros de, de cableado, ¿eh? para, que, para, que os, para que os hagáis una idea. Más todo lo que va a venir, porque la idea es que eh, se utilicen las infraestructuras, las torretas de TDT que tenemos por todo el territorio, unas 300, para facilitar ese despliegue de la, de la 5G. Por tanto, os podéis imaginar que el, el, el mare magno ¿no? de dispositivos eh, conectados eh, bueno, pues va a ser va a ser importante eh, por tanto yo creo que estáis muy bien posicionados hace hace nada un par de días o ayer que se publicaba el, el informe de talento en ciberseguridad lo publicaba eh, Félix barrio de INCIBE eh, y, y las cifras abran por sí mismas. Ahora mismo el gap que tenemos entre la demanda y, y la oferta es de unos 20 y algo mil profesionales, pero es que eso va a ir creciendo. Eh, ¿Por qué? Porque cada vez se está tomando más conciencia de la importancia de invertir en ciberseguridad, ya seas gran empresa, mediana empresa, startup, eh, multinacional. Eh, las cifras abran por sí mismas. Todos los que estamos aquí. Probablemente hayamos recibido esta semana, pues, al menos eh, un uno o dos eh, ataques de, eh, que pueden significar brechas de ciberseguridad. Eh, pues eh, hace nada, ¿no? el, el ayuntamiento de Gijón tenía problemas en este sentido. Por tanto, yo creo que estáis muy bien posicionados. Es un, la verdad que es un orgullo que Asturias pueda impulsar esta, esta titulación. Yo espero que seáis la primera generación. Eh, promoción de muchas promociones que van a venir, porque hace falta eh, personal cualificado en estos, en estos sectores. Nosotros pues eh, espero que algún en algún momento de este año podamos ya impulsar eh, con, con este operador neutro un gran centro de, de ciberseguridad en Asturias, porque bueno, yo creo que el, el destino está, está claro de a dónde va el tema de, de eso que llamamos la economía más digital y más sostenible, es decir, tenemos que hacer. Eh, todos los procesos más digitales a todos los niveles, tenemos que hacerlos también sostenibles, eso que no se nos olvide, es decir eh, los CPDs hoy por hoy consumen muchísima energía, tenemos que ver cómo eh, y tienen también mucho calor que disipar, tenemos que ver cómo, cómo cuadra eso pero en Asturias tenemos un, tenemos ahí un, un, una ventana de oportunidad para, para impulsar esa, esa cuestión así que yo por mi parte nada más simplemente aprovechar que está aquí eh, eh, Soledad Antelada para para eh, eh, pues, eh, pediros a todas las personas que estamos aquí presentes que tratemos de impulsar y de, y de disminuir esa brecha de género que hay en, esta, en estas titulaciones en estas y en otras relacionadas con, eh, con la voy a hablar globalmente con la economía del dato eh, porque también esta es una de las cuestiones que reflejaba este informe que os hablaba ¿no? el 18% de las personas egresadas a nivel nacional eran mujeres y bueno yo creo que es una cifra que, que hay que ir eh, hay que ir aumentando por mi parte nada más Insisto, un orgullo que seáis la primera promoción y que espero que seáis la primera de, de muchas ante un futuro que bueno, yo creo que es muy prometedor. Muchas gracias. A continuación interviene José Manuel Redondo. Es profesor titular de la Universidad de Oviedo. Y coordinador de la asignatura Seguridad de Sistemas Informáticos en la Escuela de Ingeniería Informática. Hola, buenas tardes a todos. Y lo primero, daros la enhorabuena por terminar esta primera eh, promoción en ciberseguridad. Yo estoy muy contento, muy, muy contento de que por fin haya una, un estudio público, o sea, un, un ciclo de estudios público que trate de algo de la ciberseguridad, porque realmente yo creo que si hay algo que va a tener futuro, aparte de todo lo que tiene que ver con la economía del dato, procesamiento de datos y todo lo que conlleva, ¿no?, eh, es la ciberseguridad, ¿vale? De hecho, el, la economía del dato no se puede entender realmente sin la ciberseguridad porque ahora que exponemos todos los datos en internet, imaginaros qué pasa cuando esos datos no tienen ningún tipo de control o no tienen ningún tipo de restricción, lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Entonces, yo ahora... Como estáis en un, en un módulo en el que estáis estudiando para hacer un cambio de, de la vida, yo voy a hablaros de, de que yo también eh, me metí en la ciberseguridad para hacer un cambio eh, en la vida. Y un poco para daros cuenta de que realmente ahora estáis empezando en un camino que si, digamos, persistís en él y tenéis eh, constancia y aprendéis más, incrementáis los conocimientos que podáis tener ahora, podéis llegar a hacer una influencia importante eh, para las generaciones futuras. Mira, yo, yo siempre eh, investigué y trabajé con lenguajes de programación. Yo era un profesor de, de programación. De hecho, bueno, hasta hace poco lo seguía siendo. ¿no? Pero llega un punto en el que mmm, yo siempre fui aficionado a temas de ciberseguridad. Siempre. Los miras por curiosidad, te informas, estudias en tu tiempo libre... Entonces en un momento dado dije, ¿y por qué no me especializo en esto? Ya sé que cuando lo decidí tenía 37 años y quizá eh, con 37 años es un poco tarde para especializarse, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? O eso dicen. Entonces pues eh, empecé a mmm, formarme de manera más reglamentada en esto. No tuve la suerte de tener el curso que tenéis vosotros, un ciclo. De hecho, no existía. Este, esto para mí es una novedad y por eso estoy tan contento de que exista. Pero bueno, a base de, de, de comprar libros, de hacer cursos, de formarme de manera, digamos, independiente, pues logré eh, lo que conseguí en, en noviembre del año pasado, que es sacar una plaza de funcionario como profesor de ciberseguridad en la universidad. ¿Vale? No, hay, no es una plaza, de hecho, muy popular porque no hay mucha gente que, que opte por esa asignatura, debido a que, como bien sabréis, es una asignatura que toca muchos palos. ¿vale? De hecho, en todas partes, siempre te, eso de tocar muchos palos te lo ponen de una manera más eh, políticamente correcta y le llaman transversal. ¿vale? Es transversal, quiere decir que hay que aprender un poco de todo, ¿vale? pero transversal queda mucho más bonito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, evidentemente, al sacar esa plaza, yo tuve que demostrar que me merecía la plaza. Y para eso lo que tuve que hacer es preparar la asignatura de la que ahora mismo soy responsable, Seguridad de Sistemas Informáticos. ¿Dónde qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es tocar todos los palos. Lo que voy a intentar es tocar, lo que hago, lo que hacemos, porque somos un equipo de cuatro personas, es tocar todos los palos para intentar dar a, la, a lo que son los alumnos de la, del Grado de Ingeniería Informática de Software todas las bases de la manera más actualizada posible para que el que quiera el que lo decida, pueda dar el salto a profesionalizarse en cualquiera de esos campos, que habrá como siete o más o menos, así que podemos decir, a grosso modo, de la ciberseguridad, con garantías. Y el que no quiera, que tenga las bases para hacer su trabajo de ingeniero informático de una forma mejor, porque os mováis a donde mováis, seáis ingenieros de software o programéis o manejéis infraestructuras o redes sociales, la seguridad va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente eso está muy bien porque estamos viendo que la, el, el esfuerzo está mereciendo la pena. Hay buenas críticas, ha habido evoluciones y ha habido oportunidades que han surgido a raíz de ese trabajo, pero yo creo que, que se puede hacer más. Entonces, una de las cosas que estoy intentando hacer ahora... Que yo creo que mi universidad no va a tener problema en hacerlo, es que esa asignatura la voy a hacer pública, ¿vale? De hecho, ya se lo he comunicado a vuestros profesores, la voy a hacer pública con la iniciativa Open, Open Courseware para que todo el mundo que quiera pueda leer, eh, trabajar, porque voy a hacerlo público absolutamente todo, incluso un sistema de autoevaluarse a sí mismo, para eh, hacer algo que yo creo que es importante, y es: no se puede lograr. Eh, un determinado nivel o un determinado mmm, calidad de trabajo en temas de ciberseguridad, si entre todos no intentamos que todas las personas interesadas en eso, como todos vosotros, tengan la mejor formación posible. Y lo, por desgracia, la mejor formación posible muchas veces eh, conlleva invertir una cantidad de dinero considerable. Ya no digo cursos, certificaciones, libros. Entonces, dentro de las limitaciones que yo, yo y mis compañeros podemos tener, queremos intentar dar eso para que cualquier persona pueda beneficiarse. Por ejemplo, eh, vuestros profesores del, del, de este centro, yo les he cedido y les cederé más cosas para que las puedan leer e intentar usarlas para mejorar las clases de las futuras generaciones. Porque yo creo que esa es la forma que una persona tiene a raíz eh, con sus conocimientos y su propia iniciativa de intentar mejorar el entorno. Y el entorno no es tu vecindario o tu barrio, el entorno es tu comunidad o incluso tu país, ¿no? Más cosas que estoy haciendo. Tengo tres asignaturas que estoy diseñando ahora, sucesoras de esa, porque ya que esto ha funcionado, quiero ir más allá. ¿vale? Una asignatura de un grado son 60 horas. Vuestros cursos de CP son mucho mayores en horas. Podéis ver muchas más cosas. Yo tengo que condensar demasiado porque es las limitaciones que tengo. Pero con tres asignaturas ya puedo moverme a donde yo quiera. Y aparte de eso, también estoy llevando una iniciativa de intentar formar a cualquier persona de la calle. Para prevenir el ciberfraude. Porque todos sabréis que todos somos víctimas de fraude. ¿A quién no le ha llamado un timo de Microsoft? ¿O quién no ha oído de alguien que recibió un mensaje, de una, mensaje eh, de una compañía de mensajería de un supuesto paquete que a lo mejor sí que estabas esperando, pero no era ese? Entonces, eso también es una forma de intentar beneficiar a la sociedad, que no caigamos víctima de los fraudes. Y vosotros también podéis contribuir a eso, porque hay mucha población que es vulnerable, sobre todo en una comunidad envejecida como Asturias. Hay mucha población que no tiene las, los conocimientos o la flexibilidad como para poder responder a eso. Somos nosotros los que tenemos que encargarnos de intentar defenderlos a, hasta que puedan lograr una determinada formación o hasta que se pueda lograr una determinada capacidad de prevención, lo cual es extremadamente difícil. Entonces, con todo eso os digo, que si bien yo creo que la universidad en sí va a tardar en tener un grado de, o un título en ciberseguridad, porque es algo muy complejo de montar. Eh, se están dando pasos en la, en la línea, poco a poco, pero vosotros, a día de hoy, tenéis una ventaja que va a tardar mucho tiempo en, digamos, tener, no voy a decir una competidora, porque realmente no lo somos, pero en tener algo homólogo, digamos, en la universidad. Y, por tanto, yo animo a, a que sigáis en esta línea, porque, como decía Borja, sí que hay muchísima demanda. Y más que va a haber, os animo a seguir y animar a vuestros compañeros a, a, a cursar este módulo, porque yo creo que es una de las profesiones que más futuro puede tener. Hay gente que dice que por desgracia, ¿no? porque al final eh, todos eh, trabajamos respondiendo a ataques, pero bueno, es la realidad del mundo que hay ahora. Entonces, simplemente quería daros gracias por, por invitarme aquí, eh, porque para mí es otro paso más en... en, en ver cómo esto se va moviendo tímidamente y poco a poco y entonces eh, creo que a lo mejor en cuatro o cinco años eh, eh, habrá muchas más cosas y a lo mejor sois vosotros los que estáis aquí presentando lo que habéis hecho. Entonces, mm, por mi parte, agradeceros a todos la invitación y nada más. Muchas gracias. gracias. Se a continuación Modesto Álvarez Rodríguez. Modesto es, Modesto es ingeniero de informática por la Universidad de Oviedo, responsable de servicios de consultoría en Ricoch. Comienza en 2005 su labor como consultor informático y de seguridad para Pymes. Desde 2007 ha desempeñado puestos relacionados con informática forense, respuesta a incidentes de ciberseguridad y periciales informáticas. En la actualidad es responsable de servicios de consultoría de la empresa Rico cuando quieras. Bueno buenas tardes a todos eh, y quería agradecer a, a los responsables de esta titulación mmm, por un lado que me invitaran por otro lado que la que crearan la titulación me parece muy importante que esto exista no solo en Asturias pero además me alegro especialmente que sea en Asturias eh, y quería agradecer sobre todo a los alumnos y quería agradecer a los alumnos y de paso también darles la bienvenida a la profesión, porque os estamos esperando como agua de mayo. ¿vale? Se necesita gente y se necesita ayer. Eh, ya sé que para ayer ya es tarde, pero estamos buscando como, como tal. Eh, me parece, me, me apunto un poco a lo que se decía al principio, eh, y ya que tengo aquí a Soledad, me parece un poco un chiste. O una desgracia ahora mismo tener que decir que las mujeres tienen cabida en el mundo de la ciberseguridad. No voy a plantearme defender eso, no entiendo que alguien lo pueda dudar, pero es que voy a ir un poco más allá. Eh, y también quiero romper un poco eh, ciertos mitos. Se necesita gente de todo tipo en ciberseguridad. Me da igual el sexo, me da igual eh, las opiniones de todo tipo, pero se necesitan habilidades de todo tipo también. Eh, la ciberseguridad no es un tema puramente técnico, es más, yo diría que hay una pequeña parte de, de, que es técnica, no es ni siquiera mayoría. Eh, yo vengo de, de, de cuando no se llamaba ciberseguridad, sino que hablábamos de seguridad de la información, y si lo que queremos es proteger la información y los efectos perniciosos de, de que esa información sea manipulada, eh, no hablamos solo de tecnologías, hablamos sobre todo de personas. Y si hablamos sobre todo de personas, los frikis como yo que nos escondemos detrás de una pantalla, tenemos una pequeñísima parte en todo esto. Hay necesidad de, de gente que sepa de tecnología, pero hay necesidad de psicólogos, pedagogos. La, la, la formación es fundamental y no solo de ahora, de siempre. Eh, Especialistas en comunicación, eh, especialistas en leyes, necesitamos gente de todo tipo. O sea, si, si en todos los trabajos se habla de equipos multidisciplinares, yo en este lo tengo clarísimo. O sea, yo con mis conocimientos no, no soy suficiente. Y si la gente que tengo a mi alrededor tiene los mismos conocimientos que yo, no llegamos. Eh, decía, decía José Manuel de transversalidad de, 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 de tocar todos los palos eh, es que incluso ni siquiera en el tema técnico ya podemos tocar todos los palos yo empecé en el siglo pasado que parece muy muy lejos pero para mí es ayer y empecé en un momento en el que sí que podía hacer un poco de todo dentro del mundo de la ciberseguridad porque éramos pocos y tampoco la cosa era muy muy grande entonces podías hacer un poco de todo tuve que ir eligiendo, tuve que ir especializándome, y ir renunciando a cosas en favor de las que más me gustaban o mejor se me daban o más me pedían. Eh, hoy por hoy se, hay estudios sobre los diferentes perfiles en el mundo de la ciberseguridad. Eh, yo no los he contado, pero en el, en el último diagrama que, que yo he visto al respecto, pues fácilmente habría 60 o 70 perfiles muy diferenciados de cosas que se pueden hacer, de cosas en las que nos podemos llegar a especializar. Yo me he ido por la parte, bueno, he, 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 he ido vadeando un poco por todos lados, ¿vale? Pero he terminado en, en donde empecé, en la parte técnica, y he terminado en, sobre todo en auditoría más o menos técnica, incluyendo hackinético y estas cosas, y la parte que más he hecho en los últimos años, por desgracia, como se decía también antes, es análisis forense y, y, y respuesta a incidentes. ¿Y por qué digo por desgracia? Pues porque a mí me gustaría mucho más eh, que me hicieran caso cuando doy consultoría y que no ocurrieran cosas que no que acudan a mí cuando están desesperados porque les ha ocurrido algo. A nivel de negocio me interesa más lo segundo, también es verdad, pero lo primero es mucho más satisfactorio eh, a nivel profesional. Eh, en cierta medida, eh, y, por, y por relajar un poco esto, porque parece que es una profesión muy seria y a veces no lo es, para bien y para mal, en cierta medida, no sé si es por, por edad, pero yo... Cada vez pienso más en mí como esos jubilados que se ponen en la valla de una obra a criticar lo que hacen los demás. Porque al final mi trabajo es precisamente meter el dedo en la llaga y decirle a los demás lo que hacen mal y cómo deberían mejorar. Lo cual, sinceramente, es muy divertido. Porque cuando, tiene, cuando llega el trabajo duro, tú te vas a otra empresa y les haces lo mismo. Les, vuelve, les vuelves de arriba abajo y, y, y te vas dejándoles el el plan. Eh, es un poco una forma más o menos graciosa de decirlo, pero es así y realmente es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio también porque ves muchas empresas, ves muchos problemas distintos, ves cómo funcionan diferentes personas, diferentes empresas, diferentes organizaciones y aprendes mucho. Y esa es otra de las cosas que, que me gustan de esta profesión, que aprendes constantemente. Eh, también para bien o para mal para el que le guste la comodidad y aplicar toda la vida los mismos conocimientos esta no es su profesión o por lo menos la parte que a mí me toca probablemente en algunos lados sí que tenga encaje pero aquí lo que buscamos es o lo que la parte divertida de esto es precisamente aprender constantemente y qué se necesita o qué, qué actitudes o qué habilidades se necesitan Evidentemente, ya os dije antes, hay una parte técnica, está bien, cuanto más sepas de tecnología, mejor, pero tampoco es, dependiendo de lo que te toque hacer, tampoco es fundamental sabérselo todo. Es más, sabérselo todo es imposible, ya reconozcámoslo, si, si presumimos de saberlo todo, ya sabéis que, que os engañamos. Eh, pero hay muchas otras cosas que no, que no son tecnología. Lo primero que hay que tener es ganas de aprender, es capacidad de análisis, es capacidad de fijarse en los detalles, por lo menos en, en esta parte técnica, tanto en forense como en pentesting, eh, al final los detalles son los que te salvan el día, son los que te dan el hilo a seguir para, para decirle a tu cliente lo que necesita saber. Es decir, esa capacidad de encontrar una aguja en un pajar eh, es muy útil. Visto desde ese punto de vista, también es muy útil eh, tener un cierto toque. Yo por, por suerte lo tengo, si no lo tenéis tampoco pasa nada, pero ser un poco maniático y, y, y darte cuenta en cuanto entras en una sala que un cuadro está torcido, al final en este trabajo es útil. En, seguramente es un inconveniente para cualquier otra parte de la vida, pero en este trabajo es, es muy útil y te hace un gran profesional, curiosamente, no hay mal que por bien no venga. Eh, y bueno, no voy a, no voy a insistir mucho en, en habilidades, ya os dije, habilidades de comunicación, de comunicación eh, por escrito, y ahí me dijo, ve, veo mucho problema últimamente con esos dos temas, pero saber escribir y que quien lo lea entienda lo que quieres decir, no penséis que no es útil, es fundamental, pero es fundamental a cualquier nivel. Quiero decir, no estoy hablando de ser un ejecutivo, un directivo de no no, si eres forense y tienes que hacer un informe pericial, un informe forense de respuesta a incidentes, tiene que ser útil y para ser útil tiene que entenderse y tiene que entenderse a veces por técnicos y a veces por gente que no es técnica. Con lo cual eh, insisto, parece parece que estoy echando la bronca, pero es que es importante de verdad que os lo digo. Ser eh, capaces de comunicar de palabra quizás ahí ya sí que estamos a lo mejor en un nivel un poco más ejecutivo, ¿vale? Los que los que nos escondemos más en la parte técnica tenemos a lo mejor menos necesidad de hablar con los demás. Si eso es bueno, pero al final tenemos que hablar con nuestros compañeros, con nuestros jefes y si evaluamos un poco con nuestros clientes, con un juez, con un directivo de una empresa eh, por lo tanto, bueno, pues, eh, esa capacidad de hacernos entender también es importante. No voy a insistir mucho más por ahí. La, con la que me quedo, la habilidad más importante para mí en esta profesión, y probablemente en muchas otras, tampoco quiero ser sectario en esto, es ser capaces de mantener la ilusión. Porque en esta profesión, si no te apasiona lo que haces, probablemente lo vas a pasar muy mal. Es exigente y por lo tanto tienes que tomártela como un hobby, como un hobby por el que te pagan, como los jubilados que están en la valla en de la obra, por suerte además te pagan, pero, pero tenemos que aportar ilusión. Si no, para mí es eh, muy difícil dedicarte a esto. Y con eso os dejo. Este. A continuación interviene Ignacio Manzano Roces. Es responsable del área de gobierno de seguridad para España y Portugal en DXC. Ignacio lleva trabajando 20 años en el sector y desde hace 10 años especializado en ciberseguridad. Desde hace 7 años dirige el equipo de seguridad de información en el centro de CSC DXC en Avilés. Ignacio. Pues nada, muchas gracias a. Y buenas tardes a todos y a todas. Y, en, fin, en primer lugar, pues, eh, agradecer a, al centro que nos ha invitado, a mí personalmente, representando a DXT y a mi excompañero José Manuel, que me llamó para animarme a, a unirme al evento. Y, en fin, darme esta oportunidad de estar aquí representando no solo a, a DXT, sino a, un poco a, a la industria, al sector de, de la ciberseguridad, en el que, como comentaba el compañero, llevo casi 10 años. Eh, también, bien, pues eh, el homenaje a, a nuestra compañera Soledad, que, que bueno, pues como comentaban eh, los ponentes, es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar cuando uno persiste y tiene, pues, eh, la capacidad de evolucionar, aprender, etcétera, etcétera, dentro de la industria. ¿vale? Yo tengo mi chuletilla porque tengo. En fin, se me da, no, no, no estoy acostumbrado a estos eventos, pero bueno, como sabéis y os comentaba, DxC, CSC, supongo que todos lo conoceréis, llevaba más de 20 años implantada en la región, eh, llevamos apostando por el talento asturiano desde pues, eh, básicamente 2004-2005 cuando empezamos en... Eh, en, en Dupont, ¿no? en una cosita pequeña que fue evolucionando, creciendo hasta lo que nos hemos convertido hasta ahora. Y lo que no es tan conocido dentro del de, de mundo de, de, de IT en general, ¿no? del sector, eh, es que nosotros llevamos desarrollando proyectos de ciberseguridad dentro de XT, CSC, desde hace más de 10 años. Empezamos con un equipo chiquitito, cuatro o cinco personas, hace 10 años, cuando la ciberseguridad no estaba en el primer plano. Y actualmente pues, estamos englobados en un equipo de 200 personas solamente en España que, que damos servicios a, a diferentes eh, compañías del IBEX, primeras marcas, etc. ¿no? Eh, por lo general, eh, las empresas, las, los perfiles que se unían a nuestros equipos cuando empezamos eh, venían de otras áreas. No, eh, no existía la especialización y no existía el grado de conocimiento de ciberseguridad que que bueno, pues ahora estamos alcanzando. Entonces era común traernos perfiles de infraestructuras, de desarrollo, perfiles administrativos, en fin. Eh, era complicado ¿no? eh, encontrar eh, personal cualificado que supiera de seguridad, por lo que hacíamos era reciclar, reciclar talento, ¿no? E incluso personas que venían de ajenas totalmente a, al mundo IT, ¿no? Eh, personal que venía de gestión administrativa o de servicios de, de, de otro tipo de servicios, service management, etcétera, ¿no? Eh, afortunadamente y este curso este, este curso que vosotros habéis finalizado es un buen ejemplo de ello, eh, la especialización en área de ciberseguridad está cambiando a nivel académico de, de manera exponencial. El compañero de la Universidad de Oviedo comentaba pues los planes que hay para extender, ¿no? el curso que ahora mismo se está haciendo, etcétera etcétera. Eh, en otras universidades a nivel estatal existen cursos de ciberseguridad, eh, grados de especialización, etcétera, ¿no? que, que, en fin, pues están ahí y son la base para poder tener en la base de la pirámide, pues esos profesionales que necesitamos y que también se ha comentado, necesitamos ya para cubrir, pues eh, las infinitas necesidades, no se imaginéis hasta cuándo, hasta cuánto que tenemos dentro de, del sector, ¿no? eh, Como comentaba y bueno, esto es lo malo que tiene ser último en hablar, ¿no? Eh, eh, INCIBE publicaba hace poco eh, que pues de aquí a 2024 se van a necesitar casi 80.000 perfiles en seguridad solamente en España, ¿no? Así que os da una idea de, de la necesidad y, y qué, qué, qué necesitamos dentro del sector que es personal cualificado para empezar a trabajar en nuestros servicios, pues ya, ¿no? Eh, comentaba antes de, del acto con, con el profesor que eh, incluso antes de finalizar la carrera, eh, cuando estáis acabando, cuando quedan unas asignaturas, trabajo de fin de grado, nosotros ya necesitamos esos perfiles, entonces estamos demandando incluso antes de finalizar esas formaciones eh, necesitamos que gente como vosotros y vosotras pues eh, os podáis eh, pues, eh, animar, uniros a nuestros eh, negocios y, y en fin, eh, evidentemente el futuro que tenéis por delante es eh, muy prometedor ¿no? al haber elegido este área de seguridad. También bueno un poco destacar como sabéis no no hay día en que la prensa generalista no publique casos de empresas que han sido atacadas que se exponen a pérdidas millonarias en sus negocios eh, y en fin nosotros desde dentro cuando salen estas publicaciones eh, simplemente es la punta del iceberg eh, estamos expuestos siendo atacados constantemente y nuestros servicios pues, eh, se dedican a asegurarnos de que esto no ocurra, ¿no? a defender a nuestros clientes, a nuestros partners, para que esto eh, bueno, pues tenga el mínimo impacto posible. Eh, para que hagáis una idea, os pongo un ejemplo. Eh, al día siguiente de la publicación de la vulnerabilidad de Love for Java, que fue muy famosa a nivel mundial, eh, bueno, pues eh, hubo millones de ataques a sistemas, miles de ataques detectados dentro de nuestros eh, sistemas de defensa, y en fin, pues eh, se mitigan, somos capaces de detectar y, y poder atajar la mayoría de los casos y afortunadamente lo que se publica y se ve pues, es solo una pequeña parte. ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos para proteger eh, nuestros sistemas? Invertir, ¿no diréis? Bueno, invertir en herramientas, invertir eh, aquí y allá. No, realmente lo que necesitamos es invertir en talento, invertir en las personas en los alumnos y alumnas que como vosotros pues habéis cursado y completado este curso o los cursos que seguiréis haciendo eh, para ser pieza fundamental en, en este apasionante mundo en el que eh, la curva de aprendizaje nunca, nunca se termina vale entonces eh, esta profesión os va a requerir eh, aprendizaje continuo eh, y me diréis joder acabo de acabar este curso y ya tengo que estudiar más y seguir pues eh, sí <laughs> Así es, esta profesión os va a requerir aprendizaje diario, conocer nuevas tecnologías, evolución constante. Es un reto, pero es apasionante y es un esfuerzo que en cualquier caso se va a ver recompensado con, con creces y os va a representar unas oportunidades en el futuro muy importantes y crecimiento personal. Eh, y como os comentaba antes, la, la necesidad de profesionales en ciberseguridad en las diferentes áreas del sector es, es muy elevada, no solo en España, ¿no? sino a nivel global. Eh, la pandemia, que ha sido un desastre para, para casi todo y nos ha trastocado muchos de nuestros planes, eh, sin embargo, nos ha abierto puertas en el sector para poder teletrabajar, para poder trabajar desde aquí, para cualquier parte del mundo, cualquier organización, lo cual no todos los sectores tienen ofrecen estas salidas, ¿verdad? Eh, en fin, eh, nosotros mismos eh, tenemos vacantes, oportunidades abiertas en nuestros equipos. Podéis ver mi LinkedIn o nuestro LinkedIn para, para asegurarnos y, y ver, y ver que, que esto es así, ¿verdad? Necesitamos eh, estos profesionales formados para, para seguir avanzando. Eh, creo además que, además de, de detectar este talento que tenéis, y seguro que tenéis, es, es muy importante encauzarlo y, enca y encajarlo. Eh, ponía un ejemplo antes el compañero de los diferentes ámbitos, ¿no? ramas de eh, dominios que tenemos en la ciberseguridad. Eh, hace muy poquito entrevisté a, a una chica eh, que salía de la facultad y que no tenía ningún contacto con la ciberseguridad, ni siquiera se había planteado trabajar en ciberseguridad. Y le pregunté, eh, y bueno, ¿y cuál es tu motivación? No? ¿Por qué? qué? ¿Qué te lleva? ¿Qué, cuál, qué te incita a trabajar en, dentro del sector? Y ella me contestó, pues... Además fue, fue muy, me dijo desde pequeñita, me ha obsesionado que solo yo y, y quien yo quiera eh, tenga acceso a abrir mis secretos, mis cajas, mis diarios. Y llevo toda la vida poniendo trabas. Directamente mi compañero que se dedica a la gestión de las identidades y yo mismo dijimos, Uf, perfecto, es el candidato, la candidata perfecta para trabajar en un área de gestión de identidades. ¿no? Eh, dentro de las muchas cosas que se pueden hacer, encajar... Dentro de la ciberseguridad hacia dónde os queréis dirigir es, es muy importante. ¿vale? Eh, y bueno, como ha comentado en la presentación, yo me dedico al, al gobierno de, de la seguridad ¿no? que, que diréis, bueno, ¿y eso qué es? No? Que, que se gobierna dentro de la seguridad. Hay un consejo de ministros que gobierna lo que pensáis o lo que decidís. No, realmente no. Bien, como, como se ha comentado, el concepto de seguridad de información es muy amplio, tienen cabida múltiples dominios. Y aunque la parte más conocida y atractiva, como sabéis, es el hacking, meterme a mi consola, tirar comandos, tirar código, buscar vulnerabilidades y tirar cosas abajo, eh, hay, hay otras cosas, ¿vale? Hay otras, otras áreas eh, que, que, en fin, eh, tienen menos prensa, no son tan atractivas, pero son fundamentales dentro de, del negocio de la seguridad, ¿vale? He hablado de la gestión de la entidad y de las eh, cuentas privilegiadas, eh, cómo protegernos, cuál es la protección del dato, qué estrategia seguimos. Cómo se protegen las instrucciones de trabajo, los servidores, eh, monitoriza monitorización, respuesta ante incidentes, eh, en fin. Eh, y el gobierno de la seguridad lo que hace es, pues, eh, cómo sustentar la estrategia para asegurarnos de que todas estas funciones encajen y funcionen. ¿vale? Eh, para proteger nuestros activos necesitamos una buena estrategia, entender qué queremos proteger, tomar conciencia. Y sobre todo, pues poner las medidas necesarias sobre la mesa para bueno, pues al fin y al cabo ser eficientes en esta, en esta labor, ¿no? en esta misión. Eh, os vendrán a la cabeza, o sonarán términos como GDPR, o NS, que más Nacional de Seguridad, ISOS. En fin, al fin y al cabo, son eh, controles que establecen el grado de madurez que una organización o un servicio de gestión de, de la información eh, pues, eh, tienen. ¿no? Muchas veces. En algunas eh, ocasiones yo escucho a compañeros decir que es eh, seguridad de, de corbata, ¿no? Porque en fin, pues parece algo etéreo que se discute, pero no. Eh, estos marcos de cumplimiento eh, nos ayudan a establecer qué medidas debemos de, eh, de, de implementar en las organizaciones para protegernos de forma adecuada y asegurar unos mínimos, ¿no? Eh, ¿Cómo protegemos nuestros activos? Eh, las regulaciones en el mercado son cada vez más estrictas y son obligatorias y para operar en según qué sector, pues Necesitas tener estas certificaciones, ¿no? Que al final, eh, pues, pues son importantes para cubrir deficiencias y riesgos abiertos. Y os pongo una, un ejemplo de una conversación real que, que tuve con, con un CEO de, de una compañía en el que él me aseguraba que tenía, vamos, tenía, sus directivas, que tenía todo controlado y que no tenía ningún problema, ¿no? Y me hablaba de, de su política de, de contraseñas. ¿no? Y dije, bueno, política de contraseñas. Bueno, lo primero que buscan los malos es Buscar una cuenta privilegiada, buscar su contraseña y elevar permisos, ¿no? Para escalar, etcétera, etcétera. Pues bien, el hombre me decía, bueno, yo tengo una política que, que vamos, está implementada, mi organización funciona y cuando nos pusimos a rascar, pues eh, sí, es cierto que tenía su complejidad, ¿no? Sí, larga, ¿no? Tenía 24 caracteres, pero no tenía ningún carácter especial, ni números, ni nada. Eh, tenía un cambio cada 90 días de sus contraseñas, que es un típico en este tipo de controles, pero, pero en fin, eh, se lanzaban desde una GPO de dominio en el que bueno, pues, ocupaba solo un par de grupos, en fin, en definitiva tenía su, su compañía sin proteger. Eh, y digo, bueno, pues al menos tendrás un gestor de, de contraseñas, etcétera. Ah, tengo esto en un Excel, en un Teams, donde tiene acceso restringido el administrador. Bueno, os pusimos a mirar permisos y tenía acceso media compañía, ¿no? Entonces, en fin, eh, ¿para qué nos sirve el gobierno de la, de la seguridad? Nos sirve precisamente para esto: entender que se necesita proteger y, pues, en definitiva, poner las medidas para hacerlo, ¿no? Y no quería finalizar con, con algo que es eh, bueno puede ser manido y no es menos relevante y es que nosotros somos eh, la seguridad la seguridad está en, en nosotros mismos eh, como comentaba como comentabais antes eh, pues quien no ha recibido un mensaje de ahora está muy de moda de la declaración de la renta oye que va a ir un inspector a tu casa si no me subes esto y dices pues si yo no he presentado declaración cómo va a ir un inspector a mi casa o un primo nigeriano ¿no? que todos tenemos y nos envía una fortuna desde algún lugar ¿no? pues eh, con esto lo que quiero decir es que todos somos seguridad, la seguridad eh, debemos eh, ser eh, quien, quienes estén vigilantes, no caigáis en estas trampas y en fin eh, no me cansaré de repetirlo así que nada más muchas gracias a todos Gracias, Ignacio. A continuación vamos a cambiar un poquitín, vamos a dejar a la mesa, volveremos después otra vez a ella y vamos a darle paso al, a los profesores y los estudiantes del, del curso de especialización. Va a intervenir Pablo Hierro Fernández, tutor del curso de especialización en ciberseguridad y a continuación Javier Peña, Delgado, dele, perdón, perdón, Javier Peña delegado del curso de especialización en ciberseguridad. Bueno, buenas tardes. En mi caso, como tutor y en representación de todo el profesorado, me gustaría empezar eh, agradeciendo a todas y a todos la asistencia a este primer acto, esperemos que tengamos muchos, de promoción de, de mis chicos, del curso chicos y chicas, del curso de especialización. Y me gustaría hacer un balance de lo que ha sido este año. Eh, un año intenso, yo creo, bastante, donde han pasado muchas cosas. Y donde, sí, yo diría que ha sido quizás en mi carrera docente eh, de los años más inolvidables que, que he tenido hasta ahora. O sea, hemos vivido muchos momentos. Nos tenemos que ir a septiembre, septiembre de, del 2021, donde tres profes de la casa, Luisma, Guille y Juan Diego... Y dos fichajes, Manolo y yo, nos toca ponernos al frente del reto de arrancar esta, este curso de especialización. Eh, no voy a mentir, al principio, pues tuvimos muchas dudas de, incluso de, se matriculará la gente, no se matriculará, qué hacemos, por dónde salimos, claro, porque era un, era un reto importante, era la primera vez en Asturias que había cursos de especialización y encima eh, era la primera vez también en este centro. Y, y es una cosa pues que dijimos madre mía madre mía dónde nos hemos metido entonces ese, ese primeros momentos nos tocó formarnos nos tocó buscar materiales aquí sí que me gustaría agradecer a todo el departamento al jefe empezando por nuestro jefe por Luis y al resto de profes pues, porque cualquier cosa que nos habéis mandado un enlace un consejo una pues mira esto que he encontrado porque al final eh, el trabajo en equipo es, es imprescindible Luego también nos tocó eh, preparar la infraestructura. Ellos mismos saben qué haríamos sin nuestro CPD y sin nuestro Luisma y su infraestructura. O sea, que, que, cómo llevaríamos las clases, ellos os lo pueden decir. Porque la ciberseguridad en septiembre era algo que estaba ahí, pero bueno, en, en el ambiente informático sí se oía, pero no era lo que es ahora. Pasó un mes porque empezamos en octubre, los cursos empiezan un poco más tarde. Y llegó el otro día clave junto al de hoy, el 18 de octubre. El primer día, el comienzo, cuando nos pusimos cara unos a otros. Todavía recuerdo esa presentación, todos los profes con vosotros. Eh, vuestras dudas iniciales, incluso preguntabais: ¿y esto tal? que vamos a cursar? ¿Cómo va a ser? ¿Será muy difícil? ¿Lo podremos sacar? Y lo que sí que vimos desde el principio fue distintos perfiles, distintas edades, veníais de diferentes ciclos, con más experiencia vital, menos, más trabajo. Eh, menos experiencia laboral. pero lo que sí que notamos desde el principio fue que hicisteis un grupo. o sea fuisteis un grupo muy unido y hoy en día el trabajo en equipo es fundamental y supisteis desde el principio trabajar en equipo. Continuamos y llegó nuestro último fichaje que fue Nacho que nos tuvimos que empezó el curso y luego ya se incorporó el último profesor. somos seis en el equipo docente. Pasaron los meses, las prácticas, los exámenes, los problemas de que no me sale, qué tal, déjame, no sé cuánto, vale. Y llegó el germen de lo que estamos hoy, que es el acto del 8M. ¿Quién me iba a decir, recuerdo estar ahí y soledad eh, a bastantes kilómetros, que unos meses después iba a estar aquí mismo? O sea, recuerdo tenerla en esa misma pantalla desde Estados Unidos y unos meses después está en Avilés, es increíble, o sea, está en Asturias. Es increíble, o sea, ¿quién iba a decir que ese acto iba a terminar en una graduación de esta manera? Porque es verdad que ese día nos dimos cuenta de que es muy necesario ese fomento de esos perfiles en la ciberseguridad. O sea, sigue siendo más que nunca hay que buscar ese talento que está ahí en las mujeres. Porque queramos o no, en nuestro curso tenemos una alumna. Entonces, tiene que haber, ese talento tiene que estar ahí, hay que encontrarlo porque estar está. Lo que tenemos es que encontrarlo. Y a partir de ahí ya empezó, empezó todo a acelerarse. Llegó abril y, como ya comentó antes nuestro director, eh, el Departamento de Informática, en este caso capitaneado por Guille, eh, obtiene uno de los 30 proyectos más innovadores de la AFP en España, la Hack Academia, que dará mucho que hablar. Es sobre investigación y formación abierta en ciberseguridad y hacking ético, y vosotros desde el primer momento. También os fuisteis partidarios de colaborar, de participar. Vale, pasa el tiempo y estamos el día de hoy. La ciberseguridad ha cambiado tanto que en septiembre era algo que yo me acuerdo a familiares que les decía, voy a dar en ciberseguridad. Y eso, que es tal de edad? Y ahora todo el mundo sabe lo que es, porque está todo el día en los medios de comunicación, que si ciberataques, que si hay problemas. Entonces, fijaros lo importante que habéis sido, que desde que habéis empezado lo habéis puesto en el centro del mundo. Y llegamos a la graduación. Graduación normalmente suele significar eh, cierre, despedida, fin de etapa, pero en este caso, además de trabajar en equipo, tienen una cualidad, que es la iniciativa. Tienen tanta iniciativa que no, quiere que, no quieren que lo, que lo que han aprendido se quede ahí y se vayan al mundo laboral, sino que quieren compartirlo. Ellos mismos han fundado una asociación que se llama Mauricio, sin ánimo de lucro, de orientación e investigación en ciberseguridad ofensiva. Y ellos mismos han dicho, Asturias no va a ser menos. Asturias tiene que tener su Congreso en ciberseguridad. Y están organizando el, a través de esa asociación, el 23 y 24 de septiembre, el primer Congreso, asturcom.tech. O sea, ahí se demuestra todo lo que quieren hacer y devolver a esa sociedad que les ha dejado eh, formarse en este curso. Bueno, el año ha sido ya intenso e inolvidable. La ciberseguridad, ya hemos hablado muchas veces, es algo apasionante, como ya han dicho eh, anteriormente, pero en constante evolución. Es lo que os va a tocar, estar formando siempre, trabajando, buscando nuevas tecnologías, buscando no, nuevos problemas, soluciones, pero yo creo que con vuestra iniciativa y trabajo en equipo, todas esas dudas iniciales que tuvisteis y que todos tuvimos... O sea, al principio se han convertido en logros por eso en nombre en mi nombre y también por supuesto en el de todos los profesores especialmente del equipo docente os deseamos un futuro lleno de éxitos mucha suerte muchas gracias <laughs> Bueno, eh, muchas gracias a todos y a todas hoy eh, por venir. Soy el delegado del ya famoso curso de especialización de, de ciberseguridad. Y nada, quería hacer algo parecido a lo que ha hecho eh, Pablo, nuestro tutor, que es una, una especie de resumen de lo que. Eh, de todo lo que hemos sentido, de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos eh, nueve meses. Y quiero empezar por deciros que muy pocas veces lo pensamos, pero todo se reduce al, al ser humano. Para mí es algo increíble, lo vemos todos los días, comemos con ellos. Con algunos nos llevamos bien, con otros no nos llevamos tan bien. Eh, y al final surge algo inevitable que es una conexión. Y a lo largo de estos, eh, de estos meses, es lo que quería destacar, ha surgido una conexión entre todo el grupo, los profesores y alumnos, compañeros míos incluidos. Eh, increíble y estoy orgulloso de eso parece una tontería pero no no siempre es así muchas veces pues el profesor está pensamos que solo está ahí para enseñar y que el alumno está para para ejecutar eso que se ha enseñado ponemos una nota en el examen y, y pero hay más que eso por lo menos es lo que es lo que yo pienso eh, yo vengo aquí todas las tardes hacía tiempo que no estaba ilusionado yo vengo aquí todas las tardes con ganas de verdad lo digo yo vengo todas las tardes con ganas porque eh, eso que dicen bueno tú en casa puedes tener tus problemas y tienes que ir al trabajo con, con buena cara pase lo que pase no tiene que ser así muchas veces puede ser al revés puedes tener problemas en casa y vas con buena cara al trabajo vas con buena cara a clase y la verdad que esa conexión que comentaba antes lo, lo facilita muchísimo pues lo que os comentaba, yo todas las tardes con ganas, vengo a reír, a pasarlo bien, pero siempre surgen problemas diarios en las prácticas, en los exámenes, los profesores que están ahí lo saben y mis compañeros también aquí que lo saben, que surgen muchos problemas diarios. Y, pero, ¿qué pasa? Surge un problema y ¿qué pasa? Pues surge un problema y nos lo tenemos que comer. Siempre yo soy de los que más problemas tienen, porque soy muy despistado y a veces me cuesta mucho eh, entender las cosas. Pero siempre tengo aquí a alguien al lado, ya sea un profesor, ya sea un compañero, siempre tengo aquí a alguien ayudándome y eso es de, de valorar también. Y la actitud también es algo que quería recalcar aquí. Eh, he visto en mis compañeros y también en los profesores eh, ganas de moverse y de comerse el mundo y al final es esta gente con estos sentimientos quien acaba triunfando, pero antes de ese triunfo siempre hay 50.000 errores, 50.000 problemas que tenemos que solucionar, y eso es muy importante. La proactividad, eso que está tan. que se oye mucho por el currículum, eso es lo que, lo que de verdad mueve el mundo. Y un poco más en concreto, hablando de los eh, profesores, que todos los tenemos en la cabeza como seres raros que ponen exámenes después de puentes o prácticas muy largas después de, de días de vacaciones, no es así. Yo lo he comprobado, tengo 23 años y son seres humanos como todos nosotros y voy a decir una frase que, os, que espero que os quede bien, que es que estamos acostumbrados eh, a andar detrás de ellos, pero se ha demostrado, y os lo puedo decir, que no es así, que perfectamente podemos andar con ellos, cumplir grandes objetivos y un ejemplo perfecto es lo que ya explicó eh, mi tutor Pablo, la, el Congreso de Ciberseguridad que estamos preparando. Eh, lo de Oricio, la verdad que es increíble y estoy muy muy ilusionado con eso. Y por último, hablar de mis compañeros, que son importantes también. Eh, solo tengo palabras de agradecimiento a, a vosotros. Eh, me habéis permitido disfrutar de, de cómo sois y os deseo un futuro lleno de alegrías y la verdad que de cosas bonitas. Quiero recalcar aquí. Una, una compañera, la única compañera de nuestro curso que se llama Chris, es una bellísima persona. No tengo el, no la, yo creo tengo la sensación de que no, no la conozco mucho. Mira que llevo nueve meses, pero bueno, igual es por, pues por perder las prácticas, ¿no? No, ¿no? no puedes conocer a una persona por perderlas siempre prácticas o lo que sea. Pero sí que, sí que es verdad que tiene un gran potencial y a lo que voy es que tanto como hombres como mujeres, hay que desarrollar ese potencial y seguramente eh, lleguemos muy lejos. Y nada, por recalcar, eh, respecto al futuro laboral, hay algunos compañeros eh, que hemos conseguido, gracias a este curso de especialización, eh, de especialización, trabajo, hemos conseguido trabajo. Y eso, que lo que comentó aquí nuestros compañeros, eso es verdad. Eh, en la informática sobre todo, pero en la ciberseguridad. En concreto, no, no os va a sobrar trabajo. Y ha sido muy importante lo que ha recalcado... Eh, no me acuerdo del nombre, la verdad. Eh, modesto, modesto creo que era. Eh, la ilusión. La ilusión, para mí, yo soy una persona que necesito eh, ser feliz. Necesito ser feliz con vosotros, con los compañeros, con, con los profesores. Y la ilusión sí que es creo de verdad que en el trabajo y en todos los ámbitos de nuestra vida es importantísima y para acabar pues nada eh, muchas gracias a todos ha sido el honor eh, ha sido un honor ser el delegado de, este, de esta primera promoción del curso de ciberseguridad y hay una frase para dejaros un poco pensando el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños, muchas gracias Gracias, Pablo. Gracias, Javier. Para que nos haga la presentación de Soledad, le, vamos a, le damos la palabra a nuestro compañero José Manuel Arabia, profesor del, del centro. Soledad es ingeniera informática y estudió el máster en ciberseguridad en el City College de San Francisco. Desde entonces reside allí. Comenzó su trabajo en el mundo de la ciberseguridad como becaria del Lawrence Berkeley National Laboratory, donde luego continuó trabajando hasta el año 2021. El laboratorio Berkeley está administrado por la Universidad de California, pertenece al Departamento de Energía de Estados Unidos y por él han pasado 13 premios Nobel. Soledad fue la primera mujer en trabajar en estos laboratorios. Dirigió un equipo de 15 personas expertas en ciberseguridad a cargo de la red de la Conferencia de Supercomputadoras de Estados Unidos. A lo largo de varios años, Soledad ha desarrollado tareas de investigación y avance en sistemas de detección de intrusiones, monitorización de redes de alta capacidad y ejercicios de visión e investigación sobre cómo evolucionará la ciberseguridad en los próximos años, aplicando inteligencia artificial para la intrusión, detección y manejo del Big Data generado por herramientas de monitorización. En 2014 funda Girls Can Hack, una organización dedicada a involucrar a las mujeres en el campo de la ciberseguridad. En 2016 fue nombrada una de las 20 latinas más influyentes en tecnología en Estados Unidos por la CNET en 2018 recibió un premio de la, comunicación, de la comunidad de investigación y educación en apoyo a los grupos de subrepresentados en el campo para la tecnología. en la actualidad, soledad trabaja como security program manager en google, donde diseña y dirige programas de seguridad. su función es garantizar que la seguridad se integre continuamente en los productos de la compañía para brindar una experiencia confiable y transparente. Hola a todos, eh, estoy un poquito abrumada, ¿no? Porque la verdad, eh, cuando empezamos a hablar de la organización de este acto con Noelia, que la quiero agradecer ya desde primeras la tremenda iniciativa que tuvo eh, para que estemos todos hoy aquí, incluida yo, pues. Nunca me esperé que iba a tener tanta, tanta, tanto interés, eh, sobre todo eh, acostumbrada a que siempre hay que remar un poco ¿no? con, e con estos temas de concienciación sobre ciberseguridad, etc. Etcétera, etcétera. Ya son muchos años trabajando, entonces quería agradecer a todo el mundo que ha acudido hoy. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar, especialmente a los profesores de este centro. La verdad que estoy pensando que a lo mejor me gustaría ser profesora a partir de, de este día eh, y realmente lo agradezco porque sí que es verdad que yo mi carrera yo creo que despegó en el momento que hubo profesores que creyeron en mí no y me y me digamos se dieron cuenta de mi potencial y así fue como conseguí mi primera beca eh, en el Departamento de Energía de Estados Unidos creo que es súper importante creo que hacéis una labor increíble y, y eh, los alumnos de este primer curso de ciberseguridad son realmente afortunados aparte de por eh, los profesores tan incre increíbles que tenéis eh, yo creo que tenéis una ventaja única eh, que tenéis que aprovechar muy bien, y yo eh, lo digo por experiencia: ¿no? yo me tuve que ir a Estados Unidos porque no había forma de estudiar ciberseguridad de ningún tipo de, de especi especialización académica eh, universitaria, ni a nivel de FP, ni nada. Estoy hablando eh, de 2010, hace 12 años eh, de esto, que es prácticamente ayer. Y tuve que dar el salto de Málaga, donde estudié informática y me especialicé, me especialicé en programación a Estados Unidos. Por un lado, fue genial para mi carrera y fue, claro, la cuna de la tecnología, el Silicon Valley. Eh, realmente fue un sueño hecho realidad. Pero bueno, también es muy triste tenerse que ir, ¿no? Y una lanza que quiero. Eh, o sea, que quiero, algo que quiero remarcar sobre todas las eh, figuras políticas que tenemos hoy es la necesidad de cuidar al talento español, porque realmente hay mucho talento en España. La formación académica es muy buena, pero otros países que no tienen talento se lo llevan. Nosotros tenemos que cuidar al talento español que tenemos, sobre todo fomentarlo mantenerlo y sostenerlo, porque realmente otros países no lo tienen, no lo tienen tanto. Entonces, bueno, yo voy a contar un poco de mi carrera, eh, si me permitís, porque, bueno, ya creo que todos han hablado de ciberseguridad y hay poco más que decir. Eh, yo eso empecé como programadora, a mí la ciberseguridad me, me parecía algo muy eh, de película, eh, una cosa súper abstracta, eh, sabía que había una cosa que se llamaba seguridad informática, que algunas personas... Eh, conocían, pero era algo como muy misterioso, ¿no? Cómo se aprendía, era autodidacta totalmente. Y ahora, hace bastantes años, no, ha, no había tanta información en las redes, ni siquiera. Eh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encontré una carrera universitaria de dos años en San Francisco, bueno, que te daban formación en ciberseguridad. Me especialicé en seguridad en redes. Eh, y fue realmente el, descubri el descubrimiento de mi carrera que se ha dicho eh, yo creo que ya mis compañeros han remarcado lo divertida que es la ciberseguridad nunca para de aprender es un campo muy 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 dinámico y y, re y realmente eh, ha habéis empezado con un pie realmente dentro y es una ventaja que bueno en Asturias pa está pasando y me parece una oportunidad increíble, pero no pasa en todas partes. Al día de hoy toda, todavía con la... Yo creo que hay unos 10 millones de puestos de trabajo por cubrir en ciberseguridad, en ciberseguridad a nivel mundial. Y aún así, eh, como yo siempre digo, el barco de la, la ciberseguridad ya zarpó. ¿no? O sea, hace mucho que venimos bregando con, con la falta de profesionales. y y con la falta de, de medios que se le ponen a la ciberseguridad. La ciberseguridad es un campo tan amplio como la tecnología, abarca todo, todo lo que es eh, la tecnología en sí, es lo que le da confidencialidad, integridad y, y disponibilidad a los servicios y a todos los sistemas eh, informáticos. Y es, es tan amplio y hace falta tanta gente que, que llega un momento que puede ser abrumadora. ¿no? Hablamos mucho de... De ciberataques y lo complejo que es, y, y parece que es todo eh, muy, muy difícil. Y hay muchísimos campos dentro de lo que es eh, eh, la ciberseguridad, y puede pa parecer todo un mundo, pero en realidad se simplifica bastante eh, si nos ponemos a pensar. Y sobre todo, me quería remarcar en que, sobre todo, lo que están empezando en ciberseguridad, en que aunque os parezca muchas veces difícil, eh, realmente todo se puede con persistencia y estudio y siguiendo adelante. Bueno, me estoy enrollando un montón <laughs> aquí eh, ¿qué más os cuento? Estuve 10 años eh, eh, en el Berkeley Lab que se eh, pertenece al Departamento de Energía de Estados Unidos y como anécdota no sé si os han contado algo de la historia de lo que es la ciberseguridad en, en el curso, es el sitio donde se... Eh, Inició todo lo que es la respuesta a incidentes. Es el, el sitio del mundo donde eh, pasó la, el primer caso de hackeo conocido. Hay una historia que os animo a buscar en, en internet, que es la del huevo de cuco, que es el primer caso de hackeo conocido, donde se cazó a la persona que estaba eh, realmente hackeando el Berkeley Lab y de ahí pasó a muchísimo centro de investigación de, de, del gobierno americano y bases militares y, y universidades y estuvo mucho tiempo pululando por las redes y sacando toda la información que al final la vendía al KGB y fue el primer caso conocido y a partir de ahí se empezó a desarrollar todo lo que conocemos hoy como ciberseguridad, ciberinteligencia, respuesta a incidentes, etc. Ahí fue donde yo acabé trabajando y realmente eh, fue algo totalmente increíble. Y bueno, yo creo que mmm, ya está. Gracias. Gracias, eh, Soledad. Eh, a continuación, eh, le damos la palabra a Mariby, Mariby alcaldesa de, de Avilés. Mariby, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Luis. La verdad que no pensaba estar aquí hoy porque, como veis, estoy un poco averiada, fruto de una tonta caída, y me iba a representar muy bien Nuria, nuestra concejala de educación, pero me apetecía, me apetecía porque me parece súper interesante el tema. Me parece muy importante estar aquí en esta mesa con Borja, consejero de Innovación y de Universidad, y con Lidia, consejera de Educación, en este centro al que, en el que Avilés tiene puestas tantas y tantas esperanzas. Y luego por este tema y por escuchar a Soledad, que es todo un referente que no sé quién ha conseguido que esté aquí, porque me imagino que tiene una agenda complicadísima y ha sido un gustazo escucharte Soledad. Y bueno, por toda esta experiencia, que supongo que para todos los que la habéis vivido, va a ser inolvidable para el resto de vuestras vidas, de esta primera promoción de curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. Tema importantísimo, porque claro, hoy, a quizá hace seis años, pues de esto ¿no? no nos preocupábamos, pero bueno, en estos tres últimos años han cambiado tantas cosas entre ellas pues la ciberseguridad se ha instalado en una de las necesidades de nuestra, de nuestra vida en nuestras administraciones en nuestras empresas y, y en nuestros círculos ¿no? así que ha venido va a quedarse mucho tiempo hay mucha necesidad de profesionales en nuestra en nuestra administración a nivel local hay, es una preocupación constante en nuestro sistema de información. De hecho, hemos tenido algún premio en sistemas de protección de la Administración en materia tecnológica, lo cual no quiere decir que tengamos inmunidad y toda la seguridad, pero sí que hay una, una preocupación desde hace tiempo. Pero bueno, lo, lo último y el mensaje que quería dar es que. La importancia que tiene la formación profesional sobre todo en los entornos industriales como es Avilés. Avilés es, como ha salido estos días, la ciudad más industrializada de, de España y, por lo tanto, la formación profesional para una industria que está continuamente en transición, pero en una transición disruptiva en estos momentos, eh, la única forma de acompañar esos cambios. Es una formación profesional potente, activa, actualizada, innovadora. Y por lo tanto, un curso como este forma parte de nuestra razón de ser. Eh, la formación profesional está llamada a tener un protagonismo extraordinario en ese mundo de transformación, con permiso de la universidad, por supuesto. Sí. supuesto pero creo que ese papel de la FP en el que tenemos que invertir talento, esfuerzo y dinero ¿Eh? mucho dinero porque ahí está la clave de abordar todas estas transformaciones con éxito y necesitamos tener éxito en esas transformaciones retener ese talento captar también talento y en fin eh, acompañar esas transformaciones con mucho conocimiento así que enhorabuena a los que podéis haber participado en este curso desde luego al profesorado porque me ha parecido interesantísimo y bueno pues pues espero que las empresas que están muy atentas a tener profesionales para empezar a trabajar en esa seguridad eh, estén satisfechas con la, con la formación que habéis recibido y con el trabajo que vais a hacer. Muchas gracias. Gracias, María. Cierra el acto nuestra consejera de Educación. Lidia, como quieras. Bueno, buenas tardes. No sé si me escucháis, creo que sí, ¿verdad? Bueno, eh, me encanta estar aquí hoy eh, acompañada, es un orgullo que estemos en la mesa, estar en la mesa acompañada, con de Ciencia, alcaldes, a todos los expertos, Soledad. Un honor escucharte y compartir contigo el acto. Este, este tipo de personas que son capaces de cautivar la audiencia en un segundo, con dos palabras, solamente por la experiencia vital que has, que has vivido y con eso. Ya nos has dejado todo un poco un ojipláticos. Poco Entonces, vaya por delante, Estás, hablamos mucho de, de las mujeres en, en, en puestos de responsabilidad y en empresas. Es un ejemplo a seguir en un campo muy, muy complejo. Eso vaya por delante y bueno, muy contenta de compartir la mesa con vosotros. Eh, no voy a hablaros de ciberseguridad porque sabéis vosotros mucho más que yo, eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, sí que, sí que es importante para mí desde siempre la tecnología. A lo largo de mi vida me ha gustado mucho, la utilizo en, en mi vida profesional, en mi vida personal y tengo claro y cristalino la relevancia que tiene eh, todas las tecnologías digitales, las emergentes que están surgiendo y por supuesto la ciberseguridad. Estamos rodeados ahora mismo de tecnología y tenemos que ir con la corriente y no contracorriente, el cerrar los ojos y querer actuar en el pasado. Es algo que desde luego no compartimos. Y la Consejería de Educación, desde, desde, desde su base y desde todos los pilares que, que tenemos, pues eh, apostamos por, por esa educación en todo lo que es digitalización y refuerzo, y por supuesto también en la formación profesional. Eh, sí que me gustaría hablar, lo ha hecho Maribia ahora, de la importancia que tiene la formación profesional en, en, toda, en toda España, pero... Voy a hablar de la nuestra, de nuestra formación profesional de la que creo que nos debemos de sentir muy orgullosos. Una formación profesional que apuesta, que apuesta por innovar, por crear y que tiene una oferta muy competente y muy amplia en, el, eh, en relación con el país y el número de población que tenemos. En estos cursos de, especializ de especialización, que es cierto que comenzaron el año pasado, eh, pues eh, tenemos el orgullo hoy de ver a la primera promoción de alumnos y alumnas que salen formados de forma muy competente en, en ciertas habilidades o competencias muy muy específicas. Eso es algo que, como bien comentado Soledad antes, antes, no se podía conseguir, no se podía conseguir ni adquirir en la enseñanza pública y ahora tenemos esta capacidad de formarnos a lo largo de toda la vida y a través de un ciclo formativo de grado superior o, o de otra posibilidad que da el sistema educativo llegar a especializarnos y a saber de cosas mucho con detalle. Y para eso, para eso están estos cursos de especialización que sin duda alguna son un acierto. Tenéis una formación que ronda entre las 300 y las 720 horas, dependiendo del curso que sea, y refuerza vuestros saberes a lo largo de las enseñanzas previas. Nosotros en la formación profesional, que, que cuando planificamos y organizamos, pues, intentamos reforzar eh, pues, todo lo relativo a la digitalización, a la innovación, al mapa de centros escolares, las enseñanzas, cómo se distribuyen y se, re, y se reparten, y todo ello sin duda, sin duda alguna. Reforzando en tecnología, me acompaña Javier Cuel, el director general, que bueno, lidera todo esto en nuestra Consejería y de lo que sin duda alguna estoy muy orgullosa, porque sé que es una persona conocedora, con buen criterio, y que toma decisiones con criterio consensuadas en equipo, vaya por delante, pero quiero decirlo porque, porque es importante que se sepa. Y también mmm, decir una cosa, que nosotros en la Consejería no trabajamos para modernizar la FP, porque entonces diríamos que la FP está obsoleta y nada más lejos de la realidad. Estamos muy orgullosos de nuestra FP. Lo que hacemos es trabajar para actualizarnos a las necesidades que van surgiendo con el tiempo, pero no porque esté anticuada ni mucho menos, sino porque tenemos que ir con la corriente, siempre adaptándonos y al revés, intentando ser punteros en muchos aspectos, como en este que estamos ahora, que tenemos una promoción de alumnado que sabe de manera específica y concreta mucho de un aspecto que ahora mismo es de absoluta absoluta vanguardia. Entonces, bueno, muy orgullosa y agradecida, por un lado, de todo el claustro, que sé que están aquí y los veo y los he escuchado. He escuchado a, a, a Pablo, ¿verdad? A Pablo y también a, al alumnado y al delegado, Javier, porque ha sido, ha sido un honor escucharos también. Para nosotros, eh, la formación profesional, sin duda, os lo adelantaban también anteriormente, es reforzar los proyectos. Eh, de educación para toda la vida, porque lo han, yo creo que lo han dicho casi todos los que han intervenido, que, y máxime en esto que vosotros estáis, os habéis formado, tenéis que estar toda la vida aprendiendo, toda la vida aprendiendo y si algo tiene o si algo se requiere en el mundo laboral eh, bueno es, es algo que yo pienso y reflexiono sobre ello pero son muchas cosas además de los conceptos eh, técnicos como bien apuntaban que son muy importantes y necesarios se, se necesitan otras habilidades como las soft skills se llaman ¿no? que son pues socia sociales y saber eh, trabajar en equipo y saber relacionarse y hay ciertas eh, capacidades muy muy importantes entre ellas está la creatividad y la innovación. Y en FP, en la formación profesional, debemos innovar. Claro que tenemos que innovar. No solamente se innova en la universidad. Eso es cierto que se innova en la universidad y estamos muy orgullosos de ella. Hasta aquí el consejero estaría bueno que no, claro que sí. Pero se innova en la universidad, se innova en la universidad y también en la formación profesional y en todas las otras etapas. Es una cuestión de actitud y de querer hacerlo. Entonces necesitamos profesionales que cuando terminen sean creativos. La creatividad es la base para poder innovar. Además hay que ser resolutivos, porque en cualquier empresa, eh, ella lo podría decir, necesitan que resolváis. No solo hay que saber un concepto una y otra vez, hay que saber resolver. Hay que ser permeables y hay que estar toda la vida, persist ser persistentes en la tarea para poder, para poder resolver y, y para poder cumplir los fines y los objetivos que os vayan planteando. Y llegaréis a la empresa privada probablemente o la pública y veréis que todas estas capacidades os harán que poco a poco en vuestro mundo seguiréis, seguiréis y seguiréis formándonos. Entonces, bueno, aparte de esto, y ya termino porque si no me enrollo mucho. Y no quiero tampoco eh, deciros que, bueno, además de estos tres cursos de especialización que el curso pasado se presentaron, este año presentábamos la oferta de formación profesional hace unos días, en la que, bueno, es una, una oferta amplia, entran dos ciclos nuevos que no, que no, se, no se impartían en el principio de Asturias, y, y además de ello en Colunga y en Oviedo, y además de ello otros cuatro cursos de especialización, y todos ellos. Todos ellos son relacionados con, con las tecnologías emergentes. Os los puedo enumerar. Son la audiodescripción y subtitulación en, en, en Langreo, el mantenimiento y seguridad en sistemas y vehículos híbridos y electrónicos en el IES Sánchez Lastra de Mieres, la inteligencia artificial y el Big Data en el Fleming de Oviedo, instalaciones y mantenimiento de sistemas conectados en el Cif de Avilés y también en el IES Fernández Ballín. Por lo que, como veáis, seguimos aumentando. Hemos, el año pasado comenz, eh, comenzamos, pero este año... Eh, nuestra consejería y el gobierno, sabéis que tiene una oferta muy, muy grande por la formación profesional y específicamente por la, por la FP Dual. Estamos también en esta casa, en Avilés, y sabemos, eh, la alcaldesa lo, lo, ha, lo ha dicho ahora y lo reitera siempre que puede, que apuesta decididamente por la formación profesional, nos, nos consta. Y bueno, también se lo agradecemos porque un apoyo así, claro y explícito, es importante para hacer proyectos como este y como otros muchos, ¿no? Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Simplemente, mira, me voy a despedir porque estoy hablando ya mucho y demasiado. Deciros que esa FP lo que busca vuestra formación es que lleguéis al mundo laboral, seáis felices en el trabajo y seáis capaces de seguir, de seguir creando y de seguir aprendiendo durante toda la vida. No ceséis en el intento y enhorabuena por, por, por haber terminado y por haber conseguido el objetivo inicial. Reitero el agradecimiento desde el Centro Integrado de Formación Profesional a las autoridades aquí presentes, a los ponentes, a los compañeros y compañeras, a los alumnos y alumnas. Y para finalizar el acto vamos a acompañar a Soledad a descubrir una pequeña placa con el nombre del aula a la que le hemos dedicado en este cifro. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Hola. Qué chulada. Para que te acuerdes de nosotros y cuando quieras esos que estás es tu casa. ¿Sí Haz la foto que voy a llorar ya ah, <laughs> y no va a quedar bien. <laughs> Qué guay. Gracias a todos, de verdad. La verdad que emocionante, no sé qué decir. Qué bonito que Sí, me encanta. Muchas gracias, de verdad. Espero que sigáis con el curso y que esto vaya para. sea gigante, porque la verdad hace muchísima falta. Y no todo el mundo tiene, lo reitero, ¿eh? no todo el mundo tiene esta iniciativa y proactividad. Y la gente que estamos en el sector hace tanto tiempo, realmente lo agradecemos. Así que nada, muchas gracias a todos, especialmente a Noelia. Por favor, sí, sí, sí. un aplauso para Para que este acto sea, es que además ha sido un éxito total. Sí, sí, sí. Nos hace falta más gente como ella.